Esta es solo una parte de la historia de muchas décadas de lucha. Son los años heroicos entre el comienzo de una de las tiranías más sangrientas de América y la libertad de Cuba. Estas son las huellas del combate. En auxilio del batallón del ejército cercado en el Higüe, desde hace varios días, el coronel Ugalde Carrillo decide que la compañía G4 avance por el río La Plata en dirección al Higüe, con el objetivo de romper el cerco desde afuera. Por el cauce del río, a unos 5 kilómetros en un recodo en forma de S conocido como Purialón, Fidel tiene preparada una fuerte emboscada, dirigida por los capitanes Andrés Cuevas, Ramón Paz Borroto y Lalo Sardiña. Después de varias horas de sangrientos combates, la tropa del ejército es prácticamente destrozada. Sufren 37 muertos y numerosos heridos. Los rebeldes capturan muchas armas y casi 20.000 balas. Sin embargo, el batallón 18, cercado en el Higüe, sin agua y alimentos, no se rinde. Ya sabíamos que muchas unidades de nosotros habían cometido crímenes y no hubiera sido muy indecoroso que nos pasaran la cuenta a nosotros a costa de lo que otra gente hizo, porque eso podía ser. Mataron, Sánchez Mosquera mató, no cogieron a Sánchez Mosquera, nos cogieron y vamos a matar a este. Que eso podía ser, hasta cierto punto, tenía su justificación. El batallón de los livianos que nos anunciaron que iba a avanzar como refuerzo, yo sabía que había varios oficiales que eran de la escuela cadete, yo había sido profesor de la escuela cadete un tiempo, habían sido alumnos míos, gente que a lo mejor no simpatizaban o no con uno, pero que iban a hacer todo lo posible por salvarnos a nosotros. Hubiera sido honesto rendirnos nosotros cuando un refuerzo eso está avanzando, tratando de llegar a nosotros para salvarnos, entonces entregando y que los, y se murieran por nosotros. Es decir, que había hasta esa situación, ¿comprende? Además del honor militar y todas esas cosas que uno puede decir. El batallón de los livianos desembarca en la desembocadura del río La Plata con la finalidad de avanzar hacia el Higüe y romper el cerco rebelde. Ese día realizan una fuerte preparación artillera y una escuadrilla de aviones bombardea intensamente la zona por donde deben avanzar al día siguiente. En la zona de Purialón, el batallón de los livianos cae en la emboscada rebelde, que tiene forma de bolsón y se extiende por un kilómetro. El combate dura más de 24 horas, en las que son liquidadas las fuerzas del ejército que huyen despavoridas y desmoralizadas hacia la playa. Los rebeldes sienten la muerte del capitán Andrés Cuevas, ascendido póstumamente al grado de comandante. Nosotros allí combatimos, no generalizado a principio, pero sí hubo un momento que sí fue generalizada y grande. Precisamente ese combate que nosotros tuvimos generalizado, yo creo que duró aproximadamente un par de horas, o quizás algo más. Y precisamente me dan, no fueron una herida de mayor cuantía, pero fueron pequeñas, ¿no? Una herida por aquí, otra por aquí, por el tendón este aquí a axilar. No le di importancia, que yo lo que sí eché alguna sangre, eso, pero no le di importancia, y después me cura Piti Fajal. La suerte de la batalla del Higüe está definida a favor del ejército rebelde. Sin embargo, desde un avión, el coronel Ugalde Carrillo le comunica todo lo contrario al jefe del batallón cercado. Nos está diciendo que ya está a punto de romper la última emboscada, el batallón está llegando a nosotros, que preparemos las condiciones para recibirlo en el campamento, que resistamos ahí. Y al momento que se mueve un poco más lejos, parece que creyendo que nosotros no íbamos a escucharlo, está diciendo entonces Ugalde, dando la orden de retirada al batallón porque ya no pueden subir. No nos creíamos capaces hasta este extremo, que le importaba la vida de los demás con tal de resolver su problema. El día 20 yo salgo de mi trinchera, que hay un alto al fuego.
ya se produce un alto al fuego, ya Fidel establece comunicaciones, me manda a decir, oye, me no tire un tiro más, aguarda todo, tranquilidad, que las tropas están conversando para rendirse. Bueno, yo dije, estos guardias son malandrines. Digo, hay que tomar medidas muy fuertes, porque puede ser que por un lado estén conversando y por el otro, que nosotros aflojemos la tensión y por el otro estén metiendo en una ofensiva. Bueno, tuvimos... Pero ese día yo salgo con otro combatiente y me voy al puesto de mando de Quevedo. Cuando yo hago contacto con él, dice uno que está ahí, que me está tirando. Digo, ese soy yo, flanco tirador, yo soy. ¿Qué estoy? Yo digo, usted no me deja moverme de aquí. Me tiene cronometrado ahí, no me deja salir de aquí. Dijo, bueno, pero ahora no lo estoy tirando, ahora vengo a saludarlo como amigo. Y muy decente, muy amable. Me trató con una amabilidad, una cosa... Vaya, me cayó bien su estado anímico, porque además se sentía anímicamente fuerte todavía. Quevedo, ante la noticia del descalabro del batallón de los livianos y después de 10 días de resistencia, decide rendirse. Ha finalizado la batalla del Higüe con una convincente victoria del ejército rebelde. Cambiará entonces el curso de la guerra. Entonces bajó Fidel con Quevedo preso. Me lo presentó, pero me lo presentó como un compañero más. Entonces dice, bueno, vámonos. Dice que me dijo Fidel, bueno, vete con nosotros. Y yo veo que Fidel sale adelante y el comandante Quevedo, que era el jefe de la tropa enemigo, da atrás a Fidel con una pistola y bueno, ¿cómo es esta cosa? Entonces, sin que Fidel me lo ordenara, yo mismo me convertí en el corta ahí detrás de Quevedo. Y... cuando yo llego allí, ya Fidel ha llegado. Él está reunido con todos aquellos soldados, clases, oficiales, todo uno con sus pistolas. Yo vi aquello y yo tenía más miedo que nadie, porque yo dije, ¿cómo es posible que Fidel se meta entre esta gente sin saber cuál es el que puede aquí hacer cualquier barbaridad? Era un riesgo tremendo, para mí era un riesgo tremendo, pero la personalidad de Fidel es muy grande. Cuando Fidel llegó allí, su autoridad, sus relaciones que él había tenido antes en la escuela con Quevedo, llegó a tratarlo de amigo. Y todos los oficiales aquellos vieron la gloria. Pero yo de ninguna manera iba a identificarme, sino iba como uno más entre los que estaban parlamentando. Y entré en el campamento cuando todavía los soldados estaban armados. Y cruzo, y a los pocos minutos de estar allí, todos me reconocieron. Y se portaron intachablemente, con el mayor respeto. De Yabucoa, los rebeldes entregan a la Cruz Roja 422 prisioneros del ejército, prueba de la magnitud de los combates efectuados y del éxito de los guerrilleros en la Sierra Maestra. Ya les sería más difícil ocultar a la opinión pública el fracaso de la ofensiva de verano. Fidel ha ordenado a sus tropas trasladarse al sector norte de la Sierra Maestra para acercar al resto de las fuerzas del ejército que participan en la ofensiva de verano. En Las Vegas de Jibacoa y en San Lorenzo se encuentran compañías del batallón 19. En Las Mercedes permanecen dos compañías de artillería con dos tanques. En las Minas del Frío están estacionadas fuerzas del batallón 17 y en Santo Domingo se encuentra Sánchez Mosquera,
con los batallones 11 y 22. En la margen izquierda del río Yara, en un lugar conocido como Casa de Piedra, los comandantes René Ramos Latour y Ramón Paz sitúan fuerzas rebeldes. Saben que los soldados que están en Providencia deben moverse por el trillo que entrelaza el río y la orilla. Por ese lugar viene avanzando el capitán Avon Lee al frente de la compañía P del ejército. Comenzará entonces la segunda batalla de Santo Domingo. Al poco rato de combatir, el ejército disminuye su volumen de fuego, pero varios aviones y avionetas vienen en su auxilio y ametrallan violentamente las posiciones rebeldes. Sin embargo, no logran impedir la captura de más de dos decenas de soldados heridos, arrias de mulos, casi 70 mochilas, una bazuca y más de 30 fusiles. El resto de la compañía se retira en desbandada. Violento también, parecía como el de allá de Purialón. Entonces daba pena aquello, tanto muerto a la orilla del río y las bestias y heridos. Y bueno, ese fue un combate victorioso también para nosotros. Para el día 26 de julio, el alto mando decide emitir una orden en la cual se le comunica a todas las fuerzas que están en la sierra retirarse hacia allá, con la idea de que en el futuro atraer la atención, atraer a las fuerzas rebeldes esa parte del llano y que con la maniobra y el fuego poderlas derrotar fácilmente, ya que sus medios mecanizados no pueden moverse en el medio de las agrestes alturas de la Sierra Maestra. Batista y sus generales han aceptado el fracaso de la ofensiva para el verano de 1958, a la que ilusoriamente llamaron fin de Fidel o fase final. Ya sus oficiales y soldados están convencidos de que la máxima napoleónica, Dios está del lado del que tiene mejor armamento, no se aplica en todos los casos. Tienen que huir despavoridos de la Sierra Maestra, a la que nunca más regresarán, y en la que solo tuvieron, con una fuerza 30 veces más numerosa, un rotundo fracaso que marcará el destino de toda la guerra. Thank you.